Atletas, así termina este juego por Fortaleza que define cuál de estos equipos vivirá el próximo ciclo con el descanso tan preciado que brinda la casa. Y el equipo ganador del día de hoy es el equipo rojo. Daniel Tirado, tienes el récord masculino con 47 segundos. Daniel, primero felicitaciones y tengo una pregunta para ti. Llevabas algunos días sin que surja un nuevo récord. Me pregunto si habrá alguna conexión entre el voto de silencio y este logro. Bueno, te extiendo un poquito lo del voto de silencio. Toda la vida lo quise hacer. Siempre decía que qué bacano poderlo hacer. Y hace como unos días pensando yo, tengo todo un lugar tan bonito, las competencias, estoy tranquilo, qué bacano hacerlo. Sobre todo te adelanto, porque al volver ya a casa, ya me espera un hijo. Algo nuevo totalmente para mí, entonces sé que va a ser un poquito como más el ajite. Entonces, aprovechando eso, antes de la experiencia tan bonita que me espera en casa, que va a ser eso. Vine muy contento y yo, la verdad, disfruto estas pruebas, salgo a darlo todo. Pierdo ganas, siempre soy feliz. Gracias, Daniel. Daniel Olmos, eres uno de los que ganó ambas rondas. ¿Qué tan importante era para ti? Lo que Dios me mande es lo que yo tengo, necesito en ese momento. Y bueno, en este momento necesito estar en la fortaleza y feliz. Me encanta competir con luchador y nada, pa'lante. Así es el juego, a veces uno gana, uno pierde. Ayer no pude darle un punto a mi equipo, hoy le di los dos y feliz. Gracias, Daniel. Bravo. Natalia, te extrañamos en la pista. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugaste hoy? Bueno, hace como 3 días vengo como con una gripa y hoy amanecí como más indispuesta, con mucho dolor de cabeza. Entonces, pues decidí descansar, darle descanso a mi cuerpo porque creo que cuando tenemos enfermedades o así, es que el cuerpo nos está diciendo para o descansa un momentico. Entonces aproveché y agradecerle a mi equipo porque pues en la fortaleza se descansa mejor y se recupera uno mucho más fácil. Entonces muchísimas gracias y a recuperarme rápido para poder volver a jugar, que me encanta. Eso, gracias Natalia. Melissa, ¿qué es lo que más disfrutas de la fortaleza? Roberto, realmente en la fortaleza disfruto todo. Poder tener un colchón, un baño, una ducha, poder compartir con todos mis compañeros. En la fortaleza se disfruta todo, todo. Poder descansar, poder tener un mejor sueño, es un privilegio para nosotros y tener una temporada más allí nos va a dar más fuerza, más ganas para darla toda en la pista, mejor recuperación y a seguir ganando. Gracias, Melissa. Gracias, famosos. Gracias. Viviana, tienes el récord femenino con 57 segundos. ¡Oh! Además, lo estableciste muy temprano en el juego y luego fue imbatible. Bueno, gracias, gracias. No, nada, pues obviamente dedicado a mis chinches, como siempre son mi motivación al salir a la pista. Obviamente salí con la misma motivación en la segunda para hacerlo aún mejor, pero pues ahí me encontré con esa monstrua y pues me ganó. Pero nada, pues como dicen los mismos triunfos agridulces, pues no tenemos fortaleza, pero será que Diosito nos tiene guardada la comita después, entonces no hay lío, el próximo es nuestro. Gracias, Viviana. Valentina. Pasó una cosa que no pasa con mucha frecuencia y es que perdiste ambas rondas, no pudiste darle un punto al equipo. Sé que te solías dar muy duro cuando eso pasaba. ¿Cómo vas en tu proceso de aceptarlo con más tranquilidad? No, ya eso ya pasó. Creo que el momento de que me daba palo, me dolía muchísimo, sentía que todo se iba a acabar, pasó. Creo que Dios me enseñó el camino como para estar tranquila y saber que todo pasa por algo y lo que no pasa también pasa por algo. Lo que no pasa también es por algo. Estoy en ese proceso de Daniel. Lo admiro muchísimo. Todo el tiempo como que miro lo que hago y los movimientos tan extraños porque me gusta mucho ese tema y también quiero disfrutarme el proceso. Pierdo o gane, me lo quiero disfrutar y eso es lo que estoy haciendo. Gracias.